Bienvenidos al programa Los 48 Caminos a la Sabiduría, una recopilación del pensamiento del Talmud. En Pirkei Avot 6.6 nos menciona que la corona de la sabiduría se adquiere por medio de 48 caminos, los cuales estaremos tratando uno por uno en cada transmisión. En los 48 caminos a la sabiduría, nos vamos a encontrar en el camino número 2, el tema de el escuchar efectivamente. Para que logremos entender el mensaje de este segundo camino, vamos a enfocarnos en el sentido de los que como padres ya tenemos a nuestros hijos y a la vez enfocarnos como hijos cuando tenemos el acercamiento delante de nuestros padres. Nosotros como padres tenemos nuestras responsabilidades. Tenemos que cubrir compromisos en el transcurso de cada día. Entre esos aspectos que tenemos que cubrir está la situación de la atención, del cuidado y protección que tenemos hacia nuestros hijos. En este sentido, cuando nosotros estamos en casa y viene nuestro hijo, se acerca y quiere comenzar a tener una conversación con nosotros. Pero el tiempo nos está ganando. Tenemos que cubrir muchas de esas responsabilidades que tenemos, pero sabemos que es indispensable el escuchar a nuestro hijo. Y le decimos, a ver, dime. Pero realmente nuestra mente está divagando en lo que tenemos que hacer. Tengo que ver al jefe, tengo que llevar tal producto a tal lugar, y escuchamos a lo lejos y vemos la figura del hijo que está hablando, pero en la mente está trasladada en lo que se tiene que cumplir. Y al final, después que el hijo ha estado hablando, nos quedamos en una situación de duda. ¿Qué fue lo que me quiso decir? Bueno, no importa. Yo tengo que continuar. Tengo que seguir haciendo las cosas y todo va a estar bien. Pero la problemática surge que el mensaje que nos estaba transmitiendo el hijo, la hija, era tan trascendental para ellos, pero que como nosotros no le pusimos la atención adecuada, y cuando viene la problemática, en nosotros surge una situación de regaño, una situación de que tenemos que buscar la solución y nos sentimos nosotros afectados, pero no prestamos atención en el aspecto de nosotros como hijos. ¿Cuántas veces no nos llegó a pasar exactamente lo mismo? Nosotros buscábamos la manera de transmitir el mensaje. Estábamos viviendo un dolor. Estábamos tratando de entender la manera correcta de poder vivir. Nos encontrábamos en una situación de vergüenza, en una situación de pena, preocupados, y estábamos tratando de transmitir nuestro dolor, lo que estábamos sufriendo, hacia nuestros padres. ¿Pero qué pasaba con nuestros padres? Una, si de igual manera tenían sus compromisos o se daba la situación de no querer afrontar la realidad de la cual nosotros estamos pasando, o estábamos pasando, mejor dicho. Y ellos llegó el momento en el que dijeron, a ver, ¿sabes qué me vas a decir? ¿Sí o no? A ver, dime ya rápido, ¿qué es lo que me quieres decir? Y cuando escuchábamos esas frases, dime ya o concrétate a lo que me quieres expresar, nosotros agarrábamos, en ese momento preferíamos evitar esa conversación,
bajábamos o cambiábamos o ocultábamos nuestro sentir y ya no éramos escuchados. Y le dábamos gusto a aquella persona que aunque era de nuestra familia, pero le dábamos por su gusto para que no surgiese un conflicto. ¿Y qué fue lo que se dio? El problema fue creciendo. ¿Por qué? Porque no se estaba dando esa comunicación efectiva, no se estaba alcanzando el diálogo de entendimiento y de comprensión. Nosotros hoy día tenemos que recordar que lo que llegamos a vivir en nuestra infancia, adolescencia o juventud, y que muchas veces por la falta de sabernos expresar o que no nos supieron escuchar, eso nos ha acarreado hasta el día de hoy esa mala educación, al grado que si salimos del aspecto familiar en la vida cotidiana, en nuestras relaciones cotidianas, caemos de igual manera en la problemática de que nos están hablando. Queremos prestar atención a lo que se nos quiere decir, pero nuestra mente está vagando. Nuestra mente está enfocado en todos los demás aspectos, menos prestando atención a lo que se nos está diciendo. Y esto nos va a traer y acarrear infinidad de problemáticas, porque nos quedamos en un concepto donde a la hora de que nosotros tenemos que ejercer esa acción a lo que se nos acaba de decir, pues no vamos a poder ejercer la acción. ¿Por qué? Porque no escuchamos las palabras que se nos estuvieron transmitiendo. No alcanzamos a entender al estar enlazando esas palabras para lograr el entendimiento del mensaje que se nos estaba transmitiendo. Y entonces la acción que teníamos nosotros que ejercer y lo que esperaban ver en nosotros, esa acción no llegó. Y al no llegar esa acción, tarde que temprano va a provocar problemáticas. ¿Qué sucede si dentro del trabajo me sucede lo mismo? Si tengo un jefe que me está hablando en ese momento, pero yo estoy divagando en mi casa, yo estoy divagando en lo que necesito de pagar de renta, yo estoy divagando en mis compromisos y las palabras que se me están transmitiendo no las escucho. Y no alcanzo a enlazar las palabras para entender el mensaje y lo que el jefe está esperando encontrar en acción en mí, pues no lo voy a poder realizar porque no me llegó claro ese mensaje. Y al no recibir ese mensaje con claridad, voy a hacer lo que me imagino que se me llegó a transmitir y lo que están esperando ver que yo haga. Y el resultado, al no realizar lo que realmente yo tenía que hacer, eso me va a provocar el despido, me va a provocar problemáticas, me va a traer un sufrimiento tan grande, todo porque yo no supe escuchar, no supe prestar esa atención que se requería en mí. Cuando nosotros nos encontramos dentro de la palabra del Creador, en concreto en el libro de en los 5 libros de Moisés, que viene siendo la bendita Torá, cuando se nos está diciendo escucha Israel, el Creador nos está diciendo lo mismo: escucha, escúchame, pon atención a lo que te estoy transmitiendo y lo que te estoy diciendo. Tenemos que aprender
no a andar divagando nada más en el sentido de nuestro trabajo, de nuestra familia o dentro de nuestro diario vivir, sino también tenemos que sentarnos y saber escuchar y aprender a leer, aprender a recibir el mensaje que se nos está transmitiendo por medio de la bendita Torá. Porque lo que tu Padre, tu Creador, quiere transmitirte es trascendental, porque esas palabras que salen de los labios de tu Creador te quiere dar un mensaje para que tú prestes esa acción en tu vida y se alcance lo que tanto añora que se realice en ti. ¿Qué vamos a hacer hoy? Aprendamos a escuchar. ¿Cómo vamos a caminar el día de hoy? Prestando atención y haciendo lo que nos corresponde en las acciones indicadas. ¿Ha sido útil para su vida esta transmisión? Esté al pendiente el día de mañana por este medio o pida este material por WhatsApp al +521 238 203 8869 con la frase 48 caminos. Visítenos por YouTube en nuestro canal Auxiliándome en mis problemas, en donde encontrará este material en video. Hasta la próxima.